Este vídeo está dedicado a los determinantes numerales. ¿Quieres aprender sus tipos y sus usos? Pues no te pierdas este vídeo, que lo vamos a explicar con muchos ejemplos. Toma nota, que comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa. La clase de hoy estará dedicada a la asignatura de lengua. Te invito a que la veas. También puedes visitar el canal y hacerte miembro para disfrutar de muchas ventajas o suscribirte de manera gratuita y seguirme en las redes. El tema de hoy, los determinantes numerales. Toma nota que comenzamos. Veamos en primer lugar que los determinantes son palabras que van delante del sustantivo para concretarlo o determinar su significado. Por ejemplo, tenemos el sustantivo caracol. Si colocamos delante un, se trataría de un determinante porque concreta al sustantivo caracol. Otro ejemplo, tenemos el sustantivo silla. Delante colocamos esta. Se trataría de un determinante porque determina a ese sustantivo. Y por último tenemos el sustantivo regadera. Si colocamos delante su, se trataría de un determinante que concreta el significado de regadera. Los determinantes, por tanto, aportan información sobre el sustantivo, que puede ser de género, número, situación en el espacio o posesión. Con este ejemplo lo vemos. Dos torres. Dos sería un determinante porque concreta a ese sustantivo torres. Hay muchos tipos de determinantes, así que vamos a ver su clasificación. Tenemos determinantes artículos, determinantes demostrativos, determinantes posesivos, determinantes numerales y determinantes indefinidos. Hoy vemos los determinantes numerales, que expresan una cantidad u orden determinado en referencia al sustantivo al que acompañan. Por ejemplo, dos delfines o cinco canicas. Dos y cinco son determinantes numerales que indican cantidad. El primer corredor o la segunda canción, primer y segunda, son determinantes numerales que indican orden. Así vamos a tener dos tipos de determinantes numerales. Por un lado los cardinales y por otro los determinantes ordinales. Los determinantes cardinales expresan una cantidad exacta. Indican una cantidad numérica. Por ejemplo, tres monedas. Tres sería un numeral cardinal. O cuatro manzanas. Cuatro sería el numeral cardinal, con una cantidad numérica. Los ordinales, por su parte, expresan un orden determinado. Es decir, indican el lugar que ocupa un objeto en un grupo ordenado. Un ejemplo, segunda planta. Segunda sería el ordinal. O quinta fila. Quinta indica la posición de la fila, es decir, el orden que ocupa esa fila. Según hemos visto, los numerales cardinales indican una cantidad numérica, es decir, un número, y pueden ser simples, como 7, 8, 10, 11. Tenemos, por ejemplo, tres amigos. Tres sería el numeral cardinal, o dos ratones. Dos sería el numeral cardinal, o 10 huevos. 10 sería el cardinal. También pueden ser compuestos, 17, 19, 25, 27, como por ejemplo 16 caramelos o 18 bolas,
También 530 euros. En todos estos casos son numerales cardinales porque indican número. Así que vamos a ver la lista de los numerales cardinales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Y te dejo algunos ejemplos más hasta 100. Los numerales cardinales, si te fijas, hasta 30 se pueden escribir en una sola palabra. Los que siguen a 30 se escriben separados. Lo puedes ver en la tabla, 19 con una sola palabra y 31 ya se escriben separados. Algunos ejemplos, 25 con una sola palabra, 29 también una palabra sola, 35 ya con varias palabras y 46. Ahora veamos los numerales ordinales, que indican el orden de un elemento en un grupo. Por ejemplo, si tenemos esta fila con mujeres, diríamos la primera mujer, la segunda mujer, la tercera mujer, la cuarta y la quinta. Estos numerales nos permiten ordenar un elemento en un grupo. Así diríamos el primero en este grupo. En el número 10 estaría el décimo, la posición 15 la ocuparía el décimo quinto, en el 20 iría el vigésimo y en la posición 32 tendríamos el trigésimo segundo. Si te fijas, los numerales ordinales coinciden en género y número con el sustantivo al que acompañan. Por ejemplo, un artista publicó su tercer disco y en los primeros días el disco estaba en la cuarta posición. Tercer es un determinante numeral ordinal, masculino y singular. Primeros es determinante numeral ordinal, masculino plural. Cuarta es un determinante numeral ordinal, femenino y singular. Y estos son los numerales ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Te dejo como los más importantes hasta el 100. Puedes tomar nota de todos ellos que te ayudarán luego cuando tengas que resolver los ejercicios. Y ahora recuerda que hemos visto dos tipos de numerales. Los cardinales 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y los ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y para repasar lo aprendido, terminamos con estos ejercicios finales. Primero, indica los numerales cardinales y ordinales en las siguientes frases. Puedes copiar el ejercicio, poner en pausa el vídeo y ahora lo corregimos. Alfredo ha cumplido 40 años. 40 sería numeral cardinal. Elena reservó 3 habitaciones. 3 sería numeral cardinal. El ciclista llegó en quinta posición a la meta. Quinta sería numeral ordinal. Compra 5 helados. Con 4 no tendremos para todos. 5 y 4 son numerales cardinales. Celebraron el vigésimo aniversario de bodas. Vigésimo sería numeral ordinal. Mi hijo va a tercer grado de primaria. Tercer sería numeral ordinal. Ejercicio 2.
Lee con atención el siguiente texto y subraya los numerales cardinales en rojo y los ordinales en verde. Tres vecinos subieron al ascensor en la primera planta de un edificio. En la segunda planta subió María con sus dos hijos. Ya eran seis. El ascensor paró en la quinta planta y todos se bajaron allí. Serían numerales cardinales y los subrayamos en rojo, 3, 2 y 6. Y serían numerales ordinales y los subrayamos en verde, primera, segunda y quinta. Ejercicio 3. Escribe el numeral ordinal que corresponde a cada numeral cardinal. Pon en pausa el vídeo, intenta resolver el ejercicio y ahora lo explicamos. 20 sería vigésimo, 9 noveno, 11 con el undécimo, 13 sería decimotercero, 28 vigésimo octavo, 30 trigésimo, 45 sería el cuadragésimo quinto y a 100 le corresponde el centésimo. Hasta aquí este vídeo. Gracias por verlo y no olvides compartir. ¡Hasta pronto! Desde España, Profe Arancha. Espero que este tema te haya gustado. Comenta, comparte, déjame un like y suscríbete de manera gratuita para que puedas seguir viendo más vídeos. ¡Hasta pronto! Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, me puedes dejar un like o un comentario. Además, puedes suscribirte de manera gratuita al canal y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te invito a visitar el canal Profe Arancha y también la web www.profearancha.es. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha tienes nuevos vídeos todas las semanas. Aprende fácil física, matemáticas, química, lengua y repasa con nuestra sección test y quiz. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.